Tokio, con sus 10.500.000 habitantes, se ha constituido en la ciudad más poblada del mundo y en consecuencia los problemas de su tránsito han debido complicarse en tal medida. Enorme es la cantidad de vehículos que circulan permanentemente, a los que hay que proporcionar las salidas y entradas más seguras y rápidas. Así es que el gobierno metropolitano de la ciudad, con el aporte del gobierno nacional, ha llevado a la realidad los que han sido proyectos de gran envergadura. Esto que se muestra con gran sentido de la perspectiva y del relieve, espera los últimos toques previstos para antes de la iniciación de los Juegos Olímpicos, que procurarán el mayor movimiento de todos sus tiempos.